Desde los comienzos de la humanidad, el hombre se ha sentido atraído por las historias. Muchas han sido las formas a través de las cuales el ser humano ha intentado comunicarse, tal vez como una manera de perdurar en el tiempo y en el espacio. Nuestros antepasados pasaban horas en derredor al fuego, contando o recreando historias verdaderas o inventadas. Aquel rito sagrado cambió a través de los años, pero su esencia se mantiene inalterable hasta nuestros días. Bienvenidos al mundo de la imaginación. Bienvenidos a tertulias nocturnas. Bienvenidos al túnel. Muy buenas noches, muchas gracias por estar nuevamente aquí, un viernes, acompañándonos en este programa particular que tiene que ver con el pensamiento, con la charla, no tanto con las entrevistas. Un lugar que pretende ser diferente en un mundo de iguales. Hoy tenemos un invitado muy especial, un invitado que desde hace muchos años se viene preparando, viene estudiando, director, director de sala y unas cuantas cosas más. Bienvenido al túnel y gracias por estar. Bienvenido, Rodrigo Mauri. ¿Cómo estás, Rodrigo? Hola, un placer estar acá con ustedes. Muy bien, ¿cómo va? Estamos acá compartiendo una nueva entrega del túnel con personalidades de la cultura, con gente diferente, como dije hace un rato, el mundo de iguales, en un mundo de iguales. Y lo primero va directo al corazón. ¿Qué pasa en un mundo en el que parece que día a día las cuestiones que tienen que ver con el estudio y con lo que uno soñó desde chico parecen comenzar a desaparecer? ¿En qué lugar queda la pasión, Rodrigo? Uy, empezaste con una pregunta poderosísima, Gus. Bueno, un gustazo hablar a la gente que está sumando de a poquito. Y de mi parte, ¿en qué lugar queda la pasión? ¿Sabés qué pasión viene de, no es que me voy a poner muy teórico, pero patos en griego, P-A-T-H, implica esto, entre otras cosas, ¿no? La pasión, el verdadero sentimiento. Por eso vivir con apatía es vivir sin pasión. Me parece a mí que la pasión se debiera resignificar en la acción. Parece un juego de palabras, pero no lo es. Quiero decir, me cuesta creer. La pasión sin una base sólida se vuelve una cuestión de cancha, ¿viste? Conozco mucha gente pasional en una cancha y no por eso transmite la misma pasión en la vida. Creo que la pasión se construye en la constancia, en la perseverancia, en la disciplina, y eso la fortalece. Por el contrario, si no es una especie de enamoramiento, donde uno o una se fascina un tiempito y después se aburre y se va. No me gusta pensar así la vida, no me gusta esa visión hedonista, me parece una visión infantil, dividir la vida entre divertida o aburrida, y creo que la pasión es un comienzo y es la nafta, pero uno no puede viajar en nafta, necesita un auto, y el auto te lo va dando y te lo va construyendo la acción, el MEC, el mover el culito, ¿no? Digo, cuando uno pone manos a la obra, porque conozco gente muy apasionada que sigue mirando Netflix en su sillón, parece que a la pasión hay que agregarle, lo como decías, aprendizaje, humildad, modelo esponja, guardar los conocimientos que vamos adquiriendo y poder hacer con eso algo digno, ¿no? Algo a la altura de, no solo de los tiempos que corren, sino a la altura de los latidos de nuestro corazón. Creo que va por ahí. Sí, y vos dijiste unos minutos nomás, nombraste, dijiste nafta, la pasión es la nafta.
Entonces, hagamos un paralelo con un auto donde el auto tiene un chasis, una carrocería, que puede ser muy lindo, muy bello, muy estético, según los cánones actuales, pero sin la nafta no lo puede hacer arrancar, ¿no es cierto? Creo eso, La vos pregunta. dijiste, me parece que la pasión necesita sí o sí de la disciplina y la perseverancia y el aprendizaje constante y las ganas Ahí va. de arriesgarse, sobre todo, y de confiar en uno, y se retroalimentan. Yo no puedo viajar en nafta, pero tampoco puedo viajar en un auto que no tenga nafta. Entonces creo que van de la mano, ¿no? Que solamente la pasión no logra nada, y solamente la disciplina, la perseverancia sí pueden lograr ciertas cosas durante viajes más cortos. Ahora, cuando esa ecuación se da por completo y se da, sí, pasión más disciplina, me parece que llegan a lugares mucho más consagratorios, pero en lo personal sobre todo. Es una prueba para uno, ¿no? Me parece que el crecimiento es hacia adentro. Es decir, che, cuando uno se apasiona por algo y a esa pasión le agrega disciplina, compromiso, perseverancia, confianza, aprendizaje, bueno, está hablando en serio, está hablando como un adulto de lo que está haciendo. Si no es un niño esperando a los reyes, esperando que venga alguien a rescatarlo, o con ciertas ilusiones que carecen de perdurabilidad en el tiempo. Las pasiones aniñadas duran poco, son caprichos. Y hay adultos, adultas, que a pesar del paso del tiempo siguen manejándose con cierto modo de caprichos. Eso no es ni bueno ni malo, pero evidentemente emocionalmente no han dado el salto de calidad de la vida adulta. La vida adulta tiene que ver con la responsabilidad afectiva, con tomar en serio lo que hacemos, con una visualización clara y con objetivos que guardan correspondencia también. Una vez que lo visualicé, ¿qué debo poner de mí? ¿Qué debo entregar de mí? ¿Qué debo desaprender de mí? Si yo sigo repitiendo mis patrones, voy a repetir todos los resultados. Entonces, ¿cuán dispuesto estoy, dispuesta a desaprender algo que creía que era verdad a rajatabla y que era mi DNI y que lo llevaba como un valor supremo? Aprender que tal vez algunos de esos valores nos estaban llevando más al abismo que a la gloria. Entonces, bueno, animarse a desaprender también es un desafío de grandeza. Y sí, incluso en eso, ir acompañado de la pasión. La pasión por desaprender lo aprendido para hacerle paso a lo nuevo, me parece también un gesto de mucha madurez, de mucha responsabilidad afectiva. Mucha inteligencia emocional. Eso sería. Ahí está la palabra. Y vos, Roy, decías hace un rato, respecto a las cuestiones aprendidas, la cuestión del DNI, ¿no? Y de la cuestión pura y de siempre apostar, estar dentro de la zona de confort. ¿Qué pasa con los miedos, ¿no? ¿Qué pasa qué te pasa a vos, que además de ser coaching ontológico y además de ser docente, en el momento en que te enfrentas a los alumnos inexpertos como director de teatro y director dueño de una sala, una hermosa sala en La Plata, ¿qué te pasa a vos cuando te enfrentás de pronto con ese alumno que te das cuenta que no tiene esa nafta, pero tu labor como docente, digamos, te empieza te puede más, y vos decís, ¿qué hago con este chico, con esta chica? O sea, le digo que no tiene talento, le digo que tiene, o sea, que el talento se trabaja, que la nafta viene ya de nacimiento. ¿Qué te pasa con esa contradicción al momento de la docencia? Es muy, muy interesante el interrogante. Digo, tal vez haya que tener cuidado con algunos preceptos que vos mencionabas, Gus, ¿no? A mí, cuando veo algo así, primero yo sería incapaz de decirle a alguien si tiene talento, ¿no? Porque no soy quien para juzgarlo. Lo único que renegué, me encanta la docencia, pero lo único que renegué cuando daba docencia de letras en la facultad o en las escuelas y demás, era el hecho de tener que ponerte una nota a tu trabajo, tener que calificarte o descalificarte. En mi vida como docente teatral no haría jamás esa discriminación, ese modus operandi, porque no me representa. Digo, no creo que haya, no sé qué es tener talento, sí sé que hay gente con mucho compromiso, con mucha disciplina, y que son los que más lejos llegan, y como te decía, si además encuentran un fueguito sagrado adentro, encuentran lo que realmente les late, es mucho más factible todo. Sin embargo, cuando veo a alguien
Como mencionabas que los miedos lo pueden más, o que la vergüenza, o que el temor a hablar en público, lo que fuere, lo primero que procuro hacer es despejarme. Porque decir, yo no estoy superado en nada, nada, no, no, no va por ahí. Por el contrario, tampoco me creo que soy el salvador de nadie. Yo no, jamás te diría qué música escuchar, pero sí tengo herramientas para convidarte que te van a hacer escuchar la música que amás. Entonces, tal vez lo mejor que tengo para darte es mi pasión. Si te espeja, si te resuena, si te produce un vínculo de cierto horizonte a llegar, estamos bien. Pero si eso no sucede, también es válido y no es ni que yo fracasé, ni que vos estás fallado, fallado. No, no. Simplemente tal vez en ese momento, en ese contexto, no te resoné, o tal vez tu búsqueda iba por otro lado. Hay gente que empieza teatro para soltarse, hay gente que empieza teatro para hablar en público, para enfrentar sus miedos. Y no es que uno no tenga miedos, ¿eh? Simplemente que aprendí a no darles protagonismo. Tener inteligencia emocional es como el optimismo, no es que estamos todo el día felices, las penas se van bailando y bailamos cha-cha-cha por la tarde. Es mucho más profundo. Tener inteligencia emocional radica en poder visualizar por dentro tus pensamientos y tus emociones para ponerlas a trabajar para vos, que no te dominen ellas, que no te domine tu estado de ánimo, que no te dominen tus pensamientos y tus diálogos internos, sino que vos los domines y pongas a trabajar. Si viene algún pensamiento diferente al horizonte que estás transitando, que vas en camino, dejarlo pasar, ni cuestionarlo ni nada, pero como una valija en el aeropuerto que no es tuya, dejarla pasar. Yo hasta la identifico con nombre, digo, estas Dolores, que viene a hacerme mal. No, viene a autodestruirme, viene una vocecita nuestra que quiere nuestra autodestrucción. En serio nos quiere hacer mal, nos quiere poner mano. Y hay una vocecita nuestra que quiere nuestra gloria. Esa es Victoria. Entonces yo le bajo el volumen a Dolores y le subo a Victoria. Y tal vez en esa búsqueda interior, en esa pulseada interior que todos los días llevo y que cada vez la llevo con mayor comodidad y con mayor, se puede alguien espejar y decir, ¡apa! Bueno, por ahí también puedo encontrar una salida a este túnel que si no le aporto inteligencia emocional, me voy quedando cada vez más chiquito, ¿viste? Cada vez más rezagado, me vuelvo, es como el celular. Si no trabaja para mí, me vuelvo esclavo de él. Con las emociones y con los pensamientos pasa parecido. Con una persona pesimista puede pensar que la vida es una porquería. Y quien no la ve así es porque está equivocado, puede pensar un pesimista. Hace poquito me subió un taxi y me dijo, qué mal que estamos, ¿no? ¿Quién? Todos. No, yo no. Bueno, pero todos. No, yo no estoy mal, yo estoy excelente. Bueno, pero está mal, el país. Según donde lo mires, que mires, comparado a qué país, comparándolo con cuál país está mal, con qué persona, de qué país. Digo, vos, comparándote con quién estás mal. Si comparás con otra persona, estarás en un paraíso. Tu trabajo puede ser el paraíso de mucha gente. Tiene que ver con los anteojos que te pones, ¿no? Entonces, en ese plano es importante tener claro si los anteojos que me estoy poniendo guardan correspondencia con el horizonte al que quiero llegar. Una persona enojada no puede llegar nunca a la gloria. El que se enoja pierde. El que se queja pierden. Es el papel de víctima, ¿no? Que el país, que el presidente, que la inflación. ¿Eh? Demasiado esfuerzo intelectual y emocional es encargarse de la vida de uno para estar haciéndose de mala sangre por algo que no depende de uno. No depende de mí la inseguridad, no depende de mí la pobreza. Y eso no quiere decir que yo sea frío. Quiere decir que centro mis energías solamente en lo que depende de mí. Dar una buena clase de teatro depende de mí. Actuar bien en una obra depende de mí. Estudiar todos los días depende de mí. Disciplinarme, ir al gimnasio, comer sano, dormir sano, hacer meditación, depende de mí. Mirá, tengo trabajo mío para andar preocupándome por cosas que sería como preocuparme porque llueve. Es decir, no depende de mí. No depende de mí. Entonces no me amarra el tránsito. Hay mucho tránsito. No depende de mí eso. Entonces no me hago responsable de cosas que no dependen de mí. Ya es un esfuerzo enorme y sobrehumístico y en serio, sobre todas las cosas, ciclopeo, ponerme a trabajar en todos mis horizontes, mis objetivos, mis aprendizajes, para además preocuparme por cosas que no puedo manejar. Entonces, elijo responsabilizarme por dar las clases que yo hubiera soñado tener y ser el profesor que hubiera soñado tener. Que además de transmitirte sus saberes, te abra puertas, te abra posibilidades y te haga conectar con una frecuencia tuya que tal vez, ni siquiera sabías que era posible. Va por ahí un poco la búsqueda. Sí, y vos decís, te estoy escuchando atentamente, cuando decís una búsqueda que tenga que ver con algo que pueda ser posible. Y uno muchas veces va haciendo memoria, y más allá de este ser que construimos una vez que somos adultos, todos debemos algo a alguien. Yo, es muy cortito, yo recuerdo una profesora mía de en segundo año,
del secundario, que fue la primera que me llevó al teatro y que más allá de una cuestión personal, individual, que siempre me gustó, la recuerdo hoy, la señora Frágola, Frágola, ya no, creo que ya no debe estar viva porque tendría 90 y pico de años o sí, me hizo conocer el teatro y recuerdo como si fuese el día de hoy, el día que salí a ver, salí de ver El Diluvio que viene, donde mi vida me cambió, más allá de la formación que tuvieron mis viejos conmigo y que yo tuve la enorme fortuna, como siempre digo, de poder leer desde muy chico y acceder a un montón de cuestiones que mucha gente no puede por una cuestión económica, quizás. Y bueno, yendo al punto, ¿no? ¿Tenés algún recuerdo? Vos tenés un poquito más de 40, ya, 40 años. 48, 48. A partir de los 10, 12 años y que te haya marcado justamente el camino que estás siguiendo hoy. ¿Algún recuerdo así? Así, tiralo así, como A viene. ver, si fuera un recuerdo así muy fuerte, no es tan poético y no es tan comprador como podría ser el que vos acabas de contar. Mi cercanía con el teatro se debió a varias cuestiones, pero también a uno fundamental que estaba en crisis, ¿no? Estaba en crisis conmigo, estaba medio aburrido de ser yo, no me gustaba ser yo, entonces el teatro me permitía jugar a ser otros un ratito y eso me hacía mucho bien, me hacía alejarme de ese yo que me pesaba. Y mi cercanía con el teatro tuvo más que ver con una búsqueda de reconocimiento y de popularidad. Yo a esa edad quería ser famoso, más que artista. Entonces, era todo un debate, porque aparte en aquellos años, estoy hablando del año 93, 94, no era tan común que quisiera ser famoso. Además jugaba al fútbol, y quería ser famoso como futbolista, quería ser el 10 de Estudiantes, en realidad y no lo logré. Entonces mi plan B ante la fama era ser actor, era para ser famoso. Y sí tuve un encuentro muy fuerte, no digo poético, pero muy fuerte en la primera clase con Norman Briski, en el 98, ya con 23 años yo, donde él me dijo, hoy tienes que decidirte si querés ser famoso o artista. Si querés ser famoso, yo te paso el teléfono de alguno. Estaba verano del 98, recién salía. Si alguno te va a hacer un casting para verano del 98. Si querés ser artista, tenés que aprender a comer plumas y faisán. Y ahora estás en la etapa de las plumas. ¿Qué elegís? Y yo no es que elegí la no fama. Digo, tal vez más que la fama, me interesa el prestigio. Ganar prestigio siendo bueno en lo que uno hace, ¿no? La fama o el reconocimiento como consecuencia, no como causa. Pero en mis años mozos, eso era causa, era la búsqueda de todo, era mi nafta, ser famoso era mi nafta. Hoy no, es consecuencia de poder llegar a hacer muy bien las cosas. Y no hay personas a las que les deba, porque no me gusta el término deber, no lo siento como una mora, pero sí soy una persona que diariamente se esfuerza en ser agradecido, primero conmigo y después con todo mi entorno afectivo y mi pasado y con el futuro. Entonces muchas personas a las que les debo mucho. El acercamiento a las letras se debió, sin que él lo sepa, a un amigo llamado Joaquín, con quien nos íbamos de vacaciones ocho amigos todos los años, y él siempre llevaba libros. Yo voy a entender como a los 13, 14 años no existía celular, ni siquiera existía el cable. Acá en La Plata, en el año 90, 91, yo tenía 15, 16 años, no existía ni el cable. Digo que tengo una referencia, quien está escuchando y haya sido un nativo, una nativa tecnológica. Y él llevaba libros, y un verano a Villagrán se llevó Madame Bovary, de Gustave Flaubert, un novelón así, bellísima, increíble. Lo veía a leer y me llamaba la atención, y me generaba cierta inquietud y cierta intriga, y muchas veces cuando debatíamos sobre algo, él medio que me corría, me desafiaba con él, y bueno, pero vos leíste esto, pero y me ponía la vara alta. Y creo que inconscientemente un poco por esa competencia, ese no ser menos en los debates de 14, 15 años, debates adolescentes, me volqué a las letras. Y después sí, empecé a periodismo, me gustaba mucho el fútbol, empecé periodismo deportivo, no me cerraba, y ahí fui como oyente a una facultad, una materia de la Facultad de Letras, y llegué y vi a un profesor que dije, che, así quiero ser yo. José Luis de Diego entró a dar clases, imitaba a Cortázar, él dice que no, pero lo copiaba por lo menos en muchos aspectos, hasta cómo hablaba, y llegó y dio una clase de 4 horas, y yo me quedé así babeando como Homero con las donas. Y dije, no, así quiero que me vean a mí. Y espero, y estimo, y prejuzgo que más de una vez lo habré logrado. Digo,
por el sentir colectivo, por algunas devoluciones, creo que algo parecido he logrado. Entonces, el gran desafío creo que estuvo ahí, ¿no? En encontrar espejos muy lindos, que me permitieron ver modelos de vida, como quería ser yo, e incluso anti-espejos, como no quería ser yo. Hubo personas que me sirvió mucho usarlas para saber cómo no quería ser. Entonces, eso es muy lindo. Así que en Constelaciones, Bert Hellinger me enseñó una frase que la aplico siempre y es: sí a todo como es. Sí a todo como es. Todo fue perfecto como fue. Todo está perfecto como está. Y todo va encaminado a que siga siendo, no perfecto, excelente, que no es lo mismo. Todo está excelente como está y todo va encaminado a que siga siendo aún más excelente. Sí, está muy bien. Y vos decías recién, el nombrabas, mencionabas a los espejos, ¿no? Y la profundidad de los espejos muchas veces. Y hablando de profundidad y de bucear, ¿desde dónde crees que nace la identidad artística de cada uno y esa necesidad de expresarse desde la falta o desde la abundancia? No, yo estimo que el arte en sí es carencia. Y digo, si estuviéramos todo el mundo feliz, no existiría el arte. No existiría el tango, no existiría, todos los amores hubieran sido como los soñamos y sin ruptura, no hubiéramos, nadie hubiera pintado un cuadro, nadie hubiera hecho una canción, nadie hubiera hecho una película, creo. Me parece que el arte justamente guarda correspondencia con esa, primero, esa gran incertidumbre que es cuando se termina esto, ¿qué pasa? Entonces hacemos arte también para que nuestra existencia haya tenido algún pequeño granito de arena que aportarle a este desierto, ¿no? Si no, no es una vida, me parece a mí, que pasa más desapercibida. Pero atrás de todo artista hay una pequeña ilusión, inconsciente o no tanto, de inmortalidad. No tanto de su propio nombre, tal vez de un momento, ¿no? Del momento que le tocó vivir. Uno lee obras que son muy representativas de un momento de la historia. Creo que el arte, o los artistas, mejor dicho, en el fondo, somos eso, somos voceros de nuestra historia, pero también creo que todo arte es carencia, todo arte es ausencia, es nostalgia, es añoranza, y es un poco este, ¿no? Es un poco darle sentido a algo que no lo tiene. La vida no tiene ningún sentido, no nacemos por algo o para algo, salvo que se lo creemos nosotros. Y me parece que los artistas, como creadores de mundo que somos, al crear mundos posibles, también nos permitimos crear nuestra propia vida en esa creación, esa doble creación. Entonces, alguien podrá refutarme, bueno, pero el que trabaja en un kiosco también está creando mundos, y es cierto, los artistas creamos mundos que todavía no existen. Entonces ahí se da el doble juego. Y a veces creamos el mundo que nos gustaría vivir, pero también en tantísimas otras ocasiones creamos mundos de los que nos gustaría huir o que no existieran nunca o que no vuelvan a existir, en el caso de que ya hayan existido. Entonces, me parece que siempre el arte es esto, es a contrapelo, a contracorriente, a contraluz, es ir a contra todo eso que nos impusieron como verdad y como norma, ¿no? Creo que el arte requiere cierta rebeldía y cierta empatía, pero también cierta empatía social, cierto darle voz a quienes la historia ha dejado mudos, mudas. Entonces, es un poco eso, creo que la función del artista también es cargarse en el hombro todas las voces que fueron acalladas en la historia. Y esta cuestión de exacerbación del positivismo de esta época que nos toca vivir y de la cual estamos hablando, ¿no? Digamos, la cuestión menospreciada de cuando uno dice hasta en una reunión, bueno, las cosas están mal, o yo, la verdad, ¿cómo te sentís? Me siento como el culo, me siento como el culo, estoy deprimido, me siento feo, me siento flaco, me siento gordo, me siento narigón, me siento, etcétera. Esta mala prensa que tiene el poder expresar lo que a uno le pasa y esta exacerbación del positivismo. En contraposición a todo esto está el arte. A esto iba la pregunta mía de hace 5 minutos, ¿no? Y hablando
Y como vos sos un artista y como lo que recién se van sumando, esto es Escaramuzo Producciones, es El Túnel, estamos teniendo una charla, una tertulia nocturna con Rodrigo Maurigui, quien además de ser dueño de sala, director de teatro y docente, coach ontológico, y bueno, nada, estamos acá para expresar nuestras dudas más que nuestras certezas. ¿Qué pasa? En confianza, le digo a la gente, Roy, es Rodrigo. ¿Qué pasa cuando te enfrentás a una duda en el momento de estar dirigiendo? Porque sos humano. Como sos director, estás dirigiendo a un actor y de golpe tenés alguna duda. Es lo que pasa. Para la gente por ahí del palo, ¿no? Que está viendo o escuchando esto, que parecen pavadas, pero son cosas muy importantes. Vos estás dirigiendo una obra de teatro. Estás dirigiendo un grupo de actores y de pronto se te presentan dudas. ¿Cómo afrontas eso en el momento? Un poco lo que vos decías, Gus, un poco lo que vos decías con respecto al ánimo, ¿no? Desde ser genuinos, y ser genuinos incluso en ese plano, sin temor a fallar, me parece que eso nos vuelve hasta mejores, no sé si personas, pero artistas seguro. Digo, ampliar la mirada y plantearlo al actor, a la actriz, lo que fuera, al elenco. Mire, me surgió esta duda. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo lo resolverían? ¿Se les ocurre alguna otra idea aparte de la que yo aporté? Abrir un poco el juego y salir de la idea de que la obra es solo mía y está acá en la cabeza. Acá hay una visión, pero no necesariamente siempre y en todos los planos es la más estética y la más acorde a lo que quiero contar. A veces una mirada de afuera aporta muchísima luz. Entonces, bajar las cartas también en eso, hablar a corazón abierto. Mirá, esta parte no me termina de convencer. ¿Se te ocurre alguna idea diferente? A ver, proponeme otras versiones, otras visiones de esto y vemos si se encontraba una vuelta entre las dos partes. Me parece que la horizontalidad es el camino hacia todos los planos. Y que nos pasamos en la vida por, no sé, por costumbre, estimo, por no hablar lo importante, suponiendo. Y en esa suposición, tenemos un plano muy abstracto y muy hipotético, pero también muy cotidiano. Pongamos que a mí me gusta el helado de frutilla al agua y dulce de leche granizado. Y mi novia sabe que cuando como asado me encanta que mi postre sea un helado. Le digo, amor, hoy voy a hacer asado. Entonces dentro mío, ¿qué digo? Bueno, cuando venga, ella se va a dar cuenta, va a comprar helado de frutilla al agua, de leche granizada y lo va a traer porque yo hice asado. Si lo trae, decir, bien, cumplió. Hizo lo que esperaba. Si no lo trae, me voy a decepcionar. ¿Ves? No me escucha, al final no me entiende, no me conoce, no sabe nada de mí. Por no decir algo tan simple como, amor, cuando vengas, ¿no te traes helado de frutilla al agua y de leche granizado? Suponemos, ponemos a prueba a los demás, generamos mala comunicación y hasta nos vamos a dormir en un ánimo totalmente diferente por no haber hablado lo que correspondía. O sea, cuando uno habla lo que corresponde, con la persona que corresponde, en el tono que corresponde, en el momento que corresponde, se facilita la vida y viceversa. Las charlas incómodas embellecen la pareja, embellecen cualquier relación, amistosa, artística, laboral, familiar. Lo que no hablamos nos va informando por dentro, nos va apagando la pasión, lo que hablamos al comienzo de la charla por dentro, nos apaga los fueguitos y nos vuelve cada vez más enojosos, más intolerantes, más inestables ante el yerro ajeno por todo lo que venimos acumulando. Entonces elijo siempre hablar las cosas en presente y escuchar a mi cuerpo. Mi cuerpo habla, hay tensión, hay nerviosismo, hay algo de incomodidad, hay algo de angustia, algo de preocupación. Eso lo convierto en palabra. Y eso me hace ir livianito de equipaje, ¿viste? Y livianito de equipaje, no solo llegás más lejos, sino que llegás más rápido y disfrutás más el camino. Sí, y yo me acuerdo de algo que vos dijiste que es que te gusta hablar siempre en presente. Y hablando del presente, me gustaría que nos sumamos un poco a la máquina del tiempo. Digamos, nos sumamos a la máquina del tiempo y que nos recordemos, que vos, más que yo, digamos, vos recuerdes, aquel Rodrigo de los 9 o 10 años, ¿no? Porque es tan importante, uno, digamos, cuando uno lo entrevistan o estamos entrevistando, hablamos desde el presente, por eso me agarré de esto que vos dijiste. Pero si viajamos al pasado con la máquina del tiempo, de pronto tiene
mucho que ver, porque nuestro pasado nos identifica. ¿Qué pasa con ese Rodrigo de 9 o 10 años? ¿Qué soñaba ese Rodrigo a los 10 años frente al espejo? ¿Se parece a lo que está haciendo hoy? Y ese Rodrigo, yo no solo tengo representante lo que parece, sino que es el que permita, que le da vida, el que permite que yo vaya a teatro, digo, para ser actor o actriz, el primer paso es recuperar al niño y la niña y recuperar la capacidad de jugar, ¿no? Yo no sé en qué curva entendimos que la adultez era perder la capacidad de jugar. El teatro es un juego de niños, de niñas, yo acabo por adultos. Entonces digo, es un plano esencial eso, recuperar la capacidad de jugar. Y en otro punto de vista, también me parece preponderante eso, como decías, a los 9, 10 años Rodrigo soñaba con ser el 10 de estudiantes. Pero hoy, a los 48, celebra no haberlo sido. Y recontra feliz de cómo se dieron las cosas. Pero no sé si, a esa edad sí lo soñaba, no sé si realmente hubiera guardado correspondencia con la persona que quería ser o con la persona que logré ser hoy. Y como te decía al comienzo de la charla, sí a todo como fue, me parece que fue perfecto como estuvo. Ese Rodrigo, si lo pienso, veo las imágenes, veo las fotos, lo veo con la pelota bajo el brazo, jugando en Crifa, haciendo goles, jugaba bien al fútbol, disfrutando mucho, pero la verdad es que sí, que fue fiel. Lo del Rodrigo adulto fue fiel con el Rodrigo niño. Fue fiel porque escuchó siempre a su corazón, fue fiel porque no se traicionó, porque no se vendió, no vendió sus convicciones en el camino, porque a pesar que se dijo y se desdijo infinidad de veces, y eso también es crecer, tiene la certeza de no haber jugado nunca con cartas marcadas. Y eso no es poca cosa. Y no jugar con cartas marcadas afuera, para las otredades, no es tan meritorio. Porque uno sabe que afuera hay castigos posibles. Entonces, ser honesto, por miedo a ir preso, no es que sos honesto. Sos un ladrón reprimido. Ahora, no haber jugado con cartas marcadas conmigo mismo, creo que ahí estuvo el gran mérito. El gran mérito estuvo en ese. No haberme trampeado a mí. No haberme tramposeado a mí. No haberme autoengañado, ¿viste? Una linda pregunta para hacernos en qué me estoy autoengañando. Entonces, es una de las claves del equilibrio emocional. Cuando uno vive sin autoengaño, años, puede mirarse al espejo y no le duelen los ojos de vergüenza. Ahora, sí. Cuando eso no está además, tan claro, aparece una máscara ahí que dice, che, esa cara no es mía, y te empezás a desconocer, ¿viste? Sí, esto te decía, tiene que ver con la evolución, uh-huh. La evolución nuestra, en nuestro caso como artista, pero esto, digamos, podemos extender el mazo de cartas hacia todo el mundo o hacia todos los que están escuchando o viendo este programa, ¿no? La evolución, evolucionar más allá de la línea que nos han bajado. Y hablando de la línea que nos han bajado, ¿qué pasa con lo políticamente correcto en la vida de un artista? Perdón, me llevo cortado. ¿Qué pasa con lo que...? ¿Qué pasa con lo políticamente correcto en la vida de un artista o de alguien que se dedica al arte? Y es un tema susceptible ese, ¿viste? Porque yo te decía, es una visión mía, no es la verdad absoluta. En mi visión, el artista debiera ser a contrapelo, a contracorriente, pero también puede pasar que los modelos políticos que estén a la cabeza de un proyecto te representen. Para mí todo arte es político, no existe un arte por fuera de la política, todo arte es político. Pero muchas veces escuché, no, pero este artista no debiera meterse con tal partido, tal otro. Y me parece que forma parte no solo de la libertad del ser, sino también del hacer. Y está fantástico, estoy con un modelo que me representa, está genial salir a enarbolar esa bandera y a reafirmarla. Y viceversa, estoy con un modelo que no me representa, está genial enarbolar esa bandera. Que hoy en Argentina tengamos que elegir entre la derecha y la ultraderecha, es un dolor de hígado. Es un dolor de vida. Pero bueno, no depende de Rodrigo qué se va a elegir entre las opciones. Sí depende de Rodrigo poder haciendo arte para que cada vez, el arte no va a cambiar tu modo de votar. Pero tal vez, el acercarte al teatro una vez, al leer libros, escuchar nuevas canciones, empezar a familiarizarte con otros mundos posibles, tal vez te permita entender que la mano dura nunca es el camino. Digo, los países más avanzados
avanzados son abolicionistas, quieren cerrar cárceles. Acá se pide condenas a personas de menor edad. Entonces digo, parece que el arte no te va a cambiar eso, pero tal vez al menos te puede dar un respiro ante una realidad que a veces duele, que a veces es hostil y duele. Entonces, desde ese plano, el artista políticamente correcto es un término, me parece a mí, indescifrable y hasta discutible, porque según quien esté manejando los hilos políticos, podemos decirlo o no. Sí, me parece que a lo que vos te referís como metáfora es el artista cumplidor que queda bien con todo el mundo, y ahí yo me pararía en otro lado. No sé si es artista o mercenario. La persona que hace guita a cualquier costo y hacen canciones de moda y que saben son pegadizas y ganan plata, o películas, o chocleras donde la empezaste los 5 minutos y ya sabes cómo va a terminar, y no hay suspenso, y no hay magia, y no hay sorpresa, y no hay, ¿sabes qué? No hay tomarse en serio al espectador, o al oyente, o al lector. Digo, porque en algún punto me estás tomando de sonso. Si vos me explicás todo, me explicás hasta lo último, no me das margen a dilucidar nada. Entonces, más que arte, es una cuenta matemática. Digo, es una cuestión más lógica que emocional. Y ahí sí, el artista políticamente correcto como metáfora del que hace lo que le pide el mercado, más que artista es un mercenario. Y el que lo hace políticamente correcto porque se identifica con un modelo político al que defiende, me parece no solo válido, sino hasta en algunos casos un espejo a seguir, pero siempre y cuando se posicionen de modelos políticos pensados en que a más personas le vaya bien, no que a unos pocos le vaya excelente y al resto le vaya mal. Sí, y entramos siempre dentro del terreno subjetivo, en donde hay millones de cuestiones ideológicas, todas válidas, ¿no? Estamos hablando de esto. Y a mí se me ocurre algo en este momento que me parece que está buenísimo. Al momento de comenzar a crear, ¿no? De escribir o de crear alguna historia desde el punto de vista estético, o un artista plástico al momento de pintar, hay diferentes escuelas y diferentes formas, obviamente. Como somos millones de seres humanos, hay millones de formas. Ahora, a mí me gusta, y esto es muy subjetivo, resumirlo de dos maneras. La primera, crearse un mundo interno y crear desde ahí, olvidándonos de todas las cuestiones que van pasando diariamente. O está la otra escuela, la que toma todo del mundo externo y lo modifica para poder crear. ¿Con cuál de estas dos formas o escuelas te podés identificar mejor? Primero voy a hacer un pequeño paréntesis y algo que vos empezaste recién la frase. A mí en lo particular, a diferencia tuya, a mí no todas las opiniones me parecen respetables. No todas. Yo hay opiniones que ni siquiera me interesa escuchar. Es más, ni siquiera me interesa escuchar opiniones. Me interesa escuchar reflexiones. Y no hay determinadas ideologías o demás que a mí no solo no me representan, sino que me da hasta dolor de panza, urticaria escucharlos. Así que no me pasa como vos en eso. Y con respecto a lo del arte, sí creo que alguna cuestión esencial. Esto que vos mencionabas, esas dos escuelas yo no las tengo tan separadas, ¿viste? Tan separadas. Hay momentos que me identifico más con mi mundo interno y creo desde ahí. Hay momentos que recojo guantes que va dejando el mundo externo y también desde ahí compongo, creo o escribo. Pero al fin y al cabo creo que los artistas lo que hacemos es reciclar lo que vivimos, lo que escuchamos, lo que miramos, lo que padecimos, lo que padecen otras edades, para hacer de todo eso combo, ¿no? Me parece que va un poco por ahí, es mezclar, mezclar, mezclar y hacer un menú digno cuando por separada, entonces a cada uno de esos ingredientes por separados no tenían mucho valor. Y en mi caso particular me manejo así y creo mucho también, soy amante de los colectivos, me parece que solo, sola, nadie se salva de nada y nadie llega a ningún éxito. Un éxito. Siempre soy un defensor del nosotros, nosotras, nosotros por encima del yo. Y así creo que se pueden conformar los grandes proyectos de vida y artísticos. Me gusta pensar en un colectivo que justamente va sin etiquetas, sin rótulos, sin discriminar a nadie,
de donde van tirando para el mismo lado, de donde no hay gordofobia, no hay homofobia, no hay xenofobias, digo, hay personas juntándose a inventar mundos y a disfrutar mundos, y eso es un montón, es un montón. Por eso el espacio teatral es tan maravilloso, porque nos permite conectar con cierta comunicación y cierto modo de estar siendo en muy pocos planos de la realidad se ve, y se disfruta y se vivencia como es una clase de teatro. Entonces, por todos esos lugares, esos momentos, es que creo que el teatro hace bien, que el teatro es magia, que el teatro es sanador, que el teatro es vida, que el teatro es de construcción, que el teatro es creación, que el teatro es juego, porque también el teatro es otredad, también es el otro, la otra, está ahí enfrente y mirándome a los ojos, porque sus ojos también son un poquitito los míos. Creo que tal vez nos aúna más el hambre de amor, ¿no? Creo que todos los artistas en el fondo, estamos necesitados de más cariño, de más amor, de que nos amen un poquito más. Y en esa búsqueda poderosa, el teatro es hermoso porque el público te aplaude y si te aplaude de pie ya es un montón y ya paga por venir a verte y te regala una hora, dos de su tiempo y te disfruta en tu trabajo y en tu pasión. Entonces creo que es el agradecimiento siempre es al público y con ese compromiso, ¿no? Es decir, ya hay gente que está poniendo dinero, tiempo y montones de cuestiones al servicio y a merced de lo que yo siento, que es algo muy, muy digno y muy hermoso de contarse. Y desde ahí el agradecimiento al público, a la gente que me elige para estudiar conmigo teatro, a quienes eligen el escenario 40 para cursar, a quienes cursan conmigo virtual, a quienes me eligen como actor, a mis amigos, a vos, a Roxy, digo, a toda la gente linda que hace más lindo el viaje, ¿viste? Entonces elijo pensarme siempre desde el colectivo. Cuando miro para atrás y me veo rodeado de gente linda, digo, bien, estoy haciendo bien las cosas. Estoy haciendo bien las cosas. Así Sí, que y es un poco por ahí la cosa. vos hablabas de agradecimiento recién y inevitablemente yo me voy a algunos momentos que tienen que ver con vos, exclusivamente con esta cuestión de docencia y de coaching y de preparar a gente que te puede tocar. Un chico bastante inexperto de 15 o 17 años, como a un empresario de 40 y pico o 50, y desde tu punto de vista, como coaching ontológico, y después de unos cuantos años de ejercer esta profesión, ¿qué te parece que es lo que falta, qué te parece que es lo que está necesitando la gente hoy en día? Porque ya que estamos hablando de arte y demás, ¿no? Y bueno, esto da como para una charla muy larga, pero en definitiva, desde tu punto de vista como profesional, como coaching, como PNL, digamos que cuando estás frente a una persona delante tuyo que se desnuda literalmente y de forma emocional, ¿qué es lo que te parece que está faltando en este mundo de hoy? Y yo en ese plano, sabés que hay dos caminos. Estamos acostumbrados a ir a terapia, ir a lugares donde uno va a trabajar sus problemas, a trabajar sus angustias, a trabajar lo que le duele, lo que le falta, la carencia, ¿no? La carencia. Yo elijo pensar todo desde la solución, no desde el problema. Yo nunca miro qué le falta a una persona, sino miro lo que tiene para ofrecer. Miro, no digo lo que le sobra, pero miro su luz, no su sombra. Su sombra me parece que ya la tiene harto transitada, sabida, psicoanalizada, medicada y hasta adormecida. Yo elijo mirar las luces en las personas, no las sombras. Las sombras habrá otros espacios para transitarlas. Y creo que de esa mirada es cuando cambia todo. Yo miro, a mí me encanta Argentina, me encanta la gente de acá. Digo, no reniego, me encanta el país, me encanta salir a la calle y me encanta cómo nos relacionamos, la amistad, el modo de ser de este país. Yo he viajado mucho y no lo he encontrado en otros lugares. Y eso me pasa también en mi barrio afectivo, ¿no? Digo, a mí me gusta de la gente que me rodeo,
pero me gusta también mirar a aquellas personas que tal vez nadie las miró lindo. Tal vez ni se acuerdan que te miren lindo. Entonces en mis clases vamos a trabajar para que todos tus compañeros, compañeras te miren lindo, te abracen corazón con corazón. Se suele decir que necesitamos 16 abrazos por día para un equilibrio emocional. Imagínate en la cantidad de veras que figuraremos. Entonces de ese lugar elijo abrazar, y que se abracen, que conecten y que se sientan, que se miren a los ojos. Es difícil construir tu mejor versión cuando tal vez tus vivencias, tus creencias, tu crianza, como decías, tus realidades, fueron muy a contrapelo de las expectativas amorosas que tenías. Si las personas que fueron tu papi y tu mami no se encargaron de dedicarte tiempo, valoración, reconocimiento, palabras importantísimas como te amo, estoy con vos, no pasa nada, forma parte del aprendizaje, seguimos, esto no lo sé, hijo, vamos a averiguarlo juntos, tu papi tampoco lo sabe, vamos. Digo, cuando ese tipo de crianzas, hoy ya sí, mucho más factibles, pero en aquellos años muy poco probables, es factible que esa persona cargue deudas emocionales muy profundas. Entonces, yo lejos de mirar qué te falta, tus oscuridades o demás, te voy a abrazar para hacerte acordar que no estás solo, que no estás sola y que también de esos barcos rotos han salido grandes marineros, grandes soluciones y se han llegado a tierras desconocidas. Entonces, digo, que nada haga que te rindas. Lo único prohibido en este barrio es rendirse. Y por lo demás, sí, es cierto, si tenés marineros o viajantes holgazanes, te vas a cansar el doble. Ahora, si te rodeas de gente que reme a lugares parecidos a los tuyos, el mate va a ser una constante y va a ser una hermosa compañía. Y el horizonte se va a ver con más claridad y el viaje se va a disfrutar mucho más. Porque el viaje con amigos se disfruta el doble y las pequeñas derrotas con amigos se sufren la mitad. Entonces elijo rodearme de gente que me bien quiera en todos los aspectos y yo transmitirles algo semejante. Sí, mi pregunta iba estoy absolutamente de acuerdo con todo lo que vos decís y nos podríamos explayar un montón más. Te repito, la pregunta mía iba en principio orientada hacia luego de esta experiencia tuya y estas conclusiones y estas vivencias diarias que tienen que ver con tu laburo, ¿cuál vos sentís que es la falta en el ser humano hoy en día? Lo que le falta, lo que necesita. Y contestarte eso sería un acto de soberbia de mi parte. Desde mi experiencia, como decís, llevándolo a un plano muy personal y muy subjetivo. Por lo tanto, las cosas muy subjetivas no tienen mucho valor de compartirse, ¿no? Pero digo, llevándolo a ese plano tan, tan subjetivo, tal vez, no sé si al ser humano, pero a las personas, algunas personas con las que me rodeo, tal vez, no sé si tampoco decir lo que le falta, pero le aportaría entusiasmo. Etimológicamente, entusiasmo significa sentir que tenés todas las deidades dentro tuyo. Entonces, el resultado es una circunstancia, pero la entrega, el entusiasmo, la voluntad, la buena predisposición no se negocian. Y tal vez eso, no dejar que el entusiasmo que es cambiante y que es zigzagueante te limite para renunciar a todo. Por el contrario, cuando caiga el entusiasmo, aparezca la disciplina, aparezca el compromiso, aparezca la madurez para seguir adelante. Y desconfiar más de los resultados, ¿no? No gana siempre mejor, no gana siempre mejor. Desconfiar más de los resultados y enamorarse más del camino. No sé bien a dónde quiere llegar la persona, no llegó, no sé a dónde, no sé qué es llegar, a dónde quiere llegar, pero sí sé que cuando tenés claro quién querés ser, en quién debieras convertirte para alcanzar determinados logros, los resultados son mucho más factibles que se acerquen. Y si no llegas totalmente a obtenerlo, te acercas un montón. Entonces, lo importante
eso, que te mires al espejo, que te guste tu vida, me parece. Y desde ahí podría decir que combinar herramientas emocionales para que te guste más tu vida. Yo no te digo qué película mirar, pero sí te digo que mires una película que te entusiasme y que te genere ganas de mirarla, y que no sea solamente ese el motivo. Porque si no, yo no conozco a nadie que sea exitoso mirando series de Netflix todos los fines de semana. No conozco a nadie que sea exitoso renunciando a todo a la mitad de camino. Creo que la disciplina, la perseverancia, como decíamos al comienzo de esta charla, cotizan en los puntos más elevados de esta bolsa de valores. Y prefiero la gente disciplinada y constante que la gente talentosa, que tuviera que elegir. El talento no sé bien qué es. Yo sé que hay gente que le pone mucho amor a lo que hace, mucha dedicación, mucha humildad, y esa gente la que embellece el mundo. Sí, vos decís embellecer el mundo, y a mí me vienen un montón de cosas a la cabeza, y esta, a ver, nosotros nos conocemos, para la gente que está viendo, hace 2 años, creo, si mal no, más o menos, ¿no? Más o menos, sí. Uno como que se va encontrando con de todo, ¿no? Como en la vida, con gente seria, con gente con disciplina, con compromiso, y todo lo contrario también, ¿no? Y qué lindo es ejercer y poder intercambiar ideas con gente realmente comprometida, ¿no? Y el compromiso, esto que vos hablás repetidas veces, ¿no? El compromiso y la disciplina que muchas veces construyen ese talento, porque como vos bien dijiste, a lo mejor un bebé nace, bueno, esto ya está para filosofar durante mucho tiempo, ¿no? Pero digamos, con lo que uno viene desde un comienzo y que uno construye mediante la disciplina y el compromiso. Vos, te costó decirlo, yo pude más o menos como definir cuál era el concepto tuyo respecto a lo que está faltando a la gente de hoy, que es esa cuestión de interés, ¿no? Y yo no puedo más que preguntarme y no puedo más que reflexionar acerca de esto, ¿no? Y igual la disciplina y el compromiso y el talento se construye, a esto iba la pregunta tan larga, ¿no? Con este prólogo tan largo. ¿El talento se construye o el talento viene desde el punto en que nacemos? ¿O es un poco de cada cosa? Creo, mirá qué hermosa compañía que tengo, me estaba saludando ahí abajo. Yo creo, Gus, que sinceramente, mirá, yo te he hablado de la disciplina, y uno no es que de acá tiene todo superado y es Google y ya tiene la vida ganada. Yo soy muy apasionado, soy muy entusiasta, y me costaba un montón ser disciplinado, porque a mí disciplina me sonaba a disciplinamiento, me sonaba a alguien que te daba una orden, vos cumplías, a obediencia, ¿viste? Yo, la disciplina no era una palabra incorporada en mi diccionario, y día a día me sigo agarrando a trompadas con mi gana de ser disciplinado, y a veces lográndolo más y a veces menos. Entonces la lucha en estos planos es constante y es permanente para alcanzar esa persona que queremos ser. Ahora, retomando tu interrogante, según esto es, no es mío, no es una visión mía, pero según la epigenética, las neurociencias hoy, incluso las constelaciones estructurales, menos de un 15% nuestro define, de lo que traemos, define nuestra personalidad y nuestro estar siendo en el mundo. En verdad, somos casi todo el tiempo seres sociales. Así que nuestro ADN, de nuestros ancestros, todo abarca un 15% de nuestra esencia. Lo demás lo aprendimos en el camino, lo demás tiene que ver con el país en el que nacimos, el padre y la madre especialmente, el momento histórico en el que nacimos. Con el mismo papá y mamá hubiéramos nacido en Hong Kong, tendríamos otra personalidad. Hubiéramos nacido en Ushuaia, tendríamos otra personalidad. Hubiéramos nacido acá, en Magdalena, a 20 kilómetros de La Plata, tendríamos otra personalidad. Entonces la personalidad se aprendió, y eso es importante destacarlo, por lo tanto se puede desaprender. El talento, si es que existe, por lo tanto, abarca menos de un 10% de nuestro ser. Pues ese 15% que traemos abarca un todo,
Fíjate que unos cajoncitos de ese mueble es el talento. Así que si es que existe, será un 5%, un 8%. El resto es trabajo, es disciplina, es no rendirse, es aprendizaje. Sobre todo aprendizaje. Es estudiar con gente que sepa, es rodearte de maestro y ser humilde. Y en todo ese camino se va construyendo el verdadero talento, me parece a mí. Como decíamos, con entusiasmo, con disciplinamiento y corriendo de lado el resultado para darle mucho hincapié al crecimiento personal. Cuanto más aprendas, cuanto más crezcas, cuanto más te deconstruyas y cuanto más tiempo e inversión hagas, de plata también, no solo inversión de tiempo y de voluntad y entusiasmo, también de dinero en pos de tu crecimiento, verás resultados más claros. Y mientras me quede en mi casa creyéndome que soy Robert De Niro y que el único malo es que no me vio alguien en Polka para convocarme, y es muy factible que me quede con esa cajita de ilusión en mi cabeza, ese mundo infantil, infantil, porque le está pidiendo a los Reyes Magos que venga el casting en Netflix, ¿no? Yo sé, estamos con gente. Sí, tal cual. Bueno, a ver, Roy querido, Rodrigo querido, un placer haberte tenido antes de unos datos que te voy a preguntar y le quiero contar a la gente que a partir de mañana se va a ver esta entrevista, esta charla, esta tertulia con Rodrigo Rubí en el canal de YouTube de Escaramouche Producciones. A ver, Rodrigo, para la gente que no te conoce, comentanos la dirección tuya de Instagram y la dirección de Escenario 40. Genial, el gusto. Primero, muchísimas gracias por el convite a vos, a Roxy, amigos de la casa, gente muy, muy querida, cronopios de la vieja cepa. Así que feliz de estar acá compartiendo charlas cronopiescas con ustedes. Y de mi parte, sí, Rodrigo Mauregui, pueden buscarme en Instagram, más que nadie en YouTube, que hay algunas cuestiones, unos videos subidos en Instagram, Rodrigo Mauregui, y mi teatro acá en La Plata, Escenario 40, que cuando quieran traer obras, proyectos y demás, más que bienvenidos. Cuando quieran venir a ver obras, más que bienvenidos. Y que no se olviden eso, que el teatro hace bien y que estamos en barrios afectivos parecidos, por lo tanto, vamos a seguir cruzando muchísimas veces en charlas, en bares, en teatros, en películas y en sueños cumplidos. Así que desde acá un saludo gigante a toda la audiencia, a vos y a Rob, y recordarles lo mucho que los quiero y lo agradecido de compartir este momento tan lindo con ustedes. Igualmente, querido, muchísimas gracias por estar. A toda la gente que no te conoce, bueno, todavía existe la buena gente, a los pesimistas te digo, ¿eh? Muchísimas gracias por estar. Roy, querido, te queremos muchísimo, en serio, un profesional, disciplina, estudio, seriedad de cosas buenas. No hay nada negativo, nada negativo. Así que si están por La Plata, espiando por ahí, bueno, se pueden dar una vuelta por Escenario 40 y si son de aquí de Capital pueden ir chusmeando las redes de Rodrigo Mauregui. Roy querido, nos vemos en la próxima, cervecita mediante. Muchas gracias por estar. Dale, Gus, un abrazo Gracias. gigante, besote a Ro también, pásenla genial, y contarles que la última función que hice del Joker en Capi fue la que después fuimos con usted a tu casa a comer y todo. Y ahí medio que se despidió Sí, el sí. Joker porque ahora estoy en otro proyecto. Así que la última función cerró con ustedes vestido de Joker, volví vestido de Joker, manejando en la autopista. Fue una noche inolvidable que hemos compartido con usted, una cena inolvidable. Así que gracias también por esa foto inolvidable y por todas las fotos inolvidables que se vienen. Besos y abrazos por 3.000. Pues, le cuento a la gente, además, bueno, nada, Roy es un súper actor, hizo una función de Joker que fuimos a ver con Roxana y estuvo espectacular y terminamos acá tomando un mirinto, comiendo una pizzita hasta las 2 y pico de la mañana, que Roy después se le descompuso el auto y bueno, eso va a formar parte. Historias, vestido de Joker, una noche nublada en la autopista, se paró el auto. Dije, no, ¿quién me venía a rescatar acá? Cuando venga la grúa, me va a llevar al nosocomio, no a mi casa. Pero bueno, nos la resolvimos muy bien. Y una de las fotos más inolvidables ahí, del Joker, con el cuadro de Diego, ahí por la Paternal, que me la sacó Roxy, una foto inolvidable que quedará para siempre en mi corazoncito. Así que lo saludamos acá con ella, que es Gaia, mi nueva compañera de viaje que tenemos acá conmigo, que está protestando y tiene hambre, así que le voy a dar de comer. Que termine genial Bueno, la noche, Gus. Hermosa charla. hermosa charla, por supuesto. Chao, Robbie. Un abrazo Gracias. gigante. Chau, Gracias. Gus.
Chau, hermosa. Chau, chau. También. Chau, hermosa. Chau, chau. Nos vemos. Hasta la próxima. Chau, bueno. Chau. Y nosotros nos vemos el próximo viernes en este programa un poco atípico que se llama El Túnel, que pretende ser diferente en un mundo de iguales. Una charla, una tertulia, un lugar donde poder encontrarse con pares y poder disfrutar. Así que, bueno, un poquito más de una hora nos pasamos, nos vemos el viernes próximo con una invitada sorpresa. Y nada, un día antes les estaremos avisando. Muchas gracias por apoyarnos. A partir de mañana, en nuestro canal de YouTube, Escaramuch Producciones, se va a repetir esta emisión, la tercera o cuarta, ya no recuerdo, del Túnel. Chao, gracias por estar. Esto se terminó. A comer el postre. Chao, chao.